Hola, hola, bienvenidos nuevamente a un video más a este su canal Cora Jardín. El día de hoy estoy cumpliendo un reto, el cual se lo debía a nuestra amiga Sandy del canal Sandy Cactus y Suculentas. Antes de comenzar, quiero invitarlos a visitar su canal. Es un canal de una mujer emprendedora, creadora de macetitas artesanales, amante de los cactus y suculentas, y en su canal van a aprender mucho sobre cuidados de cactus, suculentas y también mucho material didáctico para los que quieran comenzar a hacer sus propias macetitas, ya sea para un uso personal o para un negocio. Así que Sandy, le envío muchos saludos y disculpas por cumplir este reto un poquito tarde, pero aquí estoy. Comenzamos. Y para este reto lo que voy a estar utilizando son una botella, unos ojitos, que son para ponérselos en el rostro de la ranita. Estos son los que compré, un marcador y una tijera. Esto es todos los materiales. Así que comenzaré quitando la carátula de la marca. Y luego voy a hacer una, voy a delinear la figura de la ranita en la botella antes de cortarla. Primero quise medir la macetita que voy a poner, la altura, para que no quede muy afuera. Y ahora procedo a delinear la figura. Y más o menos por ahí. Ahí me salió un ojito ahí medio chueco y voy dándole forma a la parte de atrás de la macetita. Ahí una sonrisita para que no se vea tan triste. Y eso es todo. Esto puede ser con un cúter, hacerle el primer orificio a la botella, pero pues yo lo hice así. Y procedí a cortar la figura.
Y una vez que ya terminé de cortar la figura, voy a proceder a ponerle los ojitos. Y esos son los ojitos que elegí, porque combinan con el verde el párpado combina con el verde de la botella. Y para darle un toquecito femenino a esta ranita, le agregué esta cinta de color rojo también, como un accesorio para que se vea más vistosa. Creo que para este tipo de manualidades se debería de utilizar un silicón en frío, pero yo pues tenía solamente la pistola caliente, así que con esta la realicé. Thank you.
Posterior a esto de la cinta, puse, hice unos bracitos con sus manitas para que se viera un poquito más graciosa la manualidad. Así que estas son las manitas que le hice. Y la verdad sí me divertí un poco haciendo esta manualidad, pero sobre todo las manitas le dan un aspecto bien gracioso a esta macetita. Y este ha sido el resultado final. Espero haber cumplido con el reto, amiga Sandy. Le envío un abrazo. Les mando saludos a todos. Gracias por acompañarme. Y si les ha gustado este video, no se olviden de dejar su bonito like, suscribirse y compartir. Y recuerden que amar la naturaleza es amar la vida. Hasta luego.